Muchas gracias a todos por su asistencia a esta última parte, muy importante parte de este simposio que arrancamos esta mañana, con unas intervenciones realmente apasionantes que, bueno, nos obligaron a recortar el tiempo de los últimos conferenciantes. Ya les he prometido que a lo mejor algunos de los asuntos salen ahora de nuevo, pero teníamos ciertamente que hacer un descanso, ¿no? Al menos para comer y dar descanso también a ustedes, ¿no? Esta es la actividad, no la más importante, pero es la que da sentido al simposio, porque aquí se materializa el diálogo. Simposio significa encuentro y tiene lugar ahora, a partir de un estado de la cuestión que se ha podido explicar esta mañana en las diferentes conferencias. Hemos tenido el placer de compartir una comida en la que realmente, pues, comentábamos que la mesa redonda ha tenido lugar, pero lógicamente yo voy a animar a los participantes a que tratemos de reconstruirla delante de ustedes, porque lo merecen. El punto de partida, y es importante retomar continuamente el punto de partida, es un proyecto de investigación que nace aquí en la universidad hace unos años a partir de la observación de dos fenómenos que se empezaron a observar de manera independiente, pero que este simposio lo que busca es ver la posibilidad de que tenga un encaje. ¿Cuáles eran esos dos fenómenos? Bueno, pues por una parte, en ciertos artistas contemporáneos y en un contexto de posmodernidad, de cierta indiferencia, cierto relativismo, del fin de ciertas utopías revolucionarias típicamente modernas, pues hemos asistido, pues, a discursos muy poéticos, nada autorreferenciales, de ciertos artistas que se hacen preguntas sobre la existencia. Se hacen las grandes preguntas que todos tenemos en el corazón, ¿no? Y, por tanto, podíamos hablar de inquietudes espirituales después de una modernidad que había tratado de huir de todo lo que tuviera una cierta relación con una religión que no tenía, con la que no tenía claras las relaciones. Y, por otra parte, tenemos a la Iglesia Católica, que en la historia de la civilización occidental es la garante de la imagen, ¿no? Lo hemos hablado muchas veces en clase con muchos de vosotros que estáis ahora mismo aquí. La confianza de la Iglesia históricamente para transmitir el mensaje, ese mensaje de salvación, de esperanza, esa Biblia de piedra que podía ser el templo en el románico y posteriormente, ¿no? Se plantea en un contexto determinado recientemente la Iglesia, y ese contexto es el del atrio de los gentiles, el del diálogo y el encuentro con los no creyentes, si discutir y ver si en realidad hay más cosas que nos unen que nos diferencian, en un contexto que es que de hecho, pues, no, nos puede unir, ¿no? Que es el de la cultura, el del arte, el de la belleza, el del sentimiento y el de hacerse las grandes preguntas. Yo en esta mesa redonda, y no quiero hacer tampoco una introducción muy larga, lo que quiero plantear a sus integrantes, y sus integrantes son personas que representan muy bien los ámbitos a que he citado, tanto lo que sería la cultura actual como lo que sería la Iglesia en su ámbito cultural, en este caso el Pontificio Consejo para la Cultura, si es posible una colaboración, si realmente, más allá de dialogar como podemos estar haciendo hoy, podemos pasar de algo meramente especulativo a proyectos reales. Esta mañana Monseñor Acevedo hablaba de un hito, el pabellón del Vaticano abierto de la Bienal del año pasado en la Bienal de Venecia, y cómo ciertos artistas no creyentes dieron una visión muy interesante, muy honesta, acerca de lo que era para ellos el libro del Génesis.
Entonces, mi pregunta, y es una manera de abrir el fuego para un diálogo que seguro que se nos va a quedar corto, es si es posible esta colaboración. Y me gustaría, pues en primer lugar, lanzar el guante o proponérselo a Monseñor Acevedo. Sobre todo, ¿qué condiciones, ¿no? Y cómo puede ser esa implicación de la Iglesia con los artistas, ¿no? El artista como el santo revela al Eterno a través de lo que parece más lejano y más extraño, a Dios, la materia. La materia transformada por la inspiración, como el pecado transformado por la gracia. Ni el artista ni el santo son creadores del bello, mas reveladores de lo bello. Si no existe un otro, la materia de arte es opaca. El otro, la otra persona, revela a quien lo contempla. Como dice en muchas entrevistas Eugenio, existe este diálogo. El artista y el santo son contemplativos, esos mediadores por el camino de una iniciación que dice respecto a la materia, que se llama aunque catarsis. Y quien quiere contemplar es purificado. Y quien quiere crear es probado. Decir que la belleza no es solo revelación, sino catarse, evidencia otra verdad, tiene una semejanza comunicativa con lo que se ve y lo que ve. Y el artista puede crear obras de temática religiosa, tocando o no tocando la profundidad de la comunicación que transfigura la materia. Sucede por diversas razones que un artista recurra a un tema clásico del arte cristiano. El resultado depende de la inspiración, de la actitud interior. Ha hablado mucho de actitud hoy. Del silencio disponible. Es un trabajo de silencio, de sueño y de sono, de interrogación inquieta, de sufrimiento íntimo. Per quello che si passa nel mondo, anche di rubilo, grato, di comunicazione con il mistero e di apertura orante, attitudini. E la Chiesa tiene necessità di arte e di artistas, perché tiene un forte e insustituibile contenuto visivo. La encarnación del misterio. Y pide entonces a los artistas que expresen el sentir de la comunidad cristiana. Cuando un artista es invitado a colaborar en una iglesia, a construir, a producir obras de arte, se pone al servicio de la comunidad credente, aunque si no es credente.
Porque un artista puede construir, un arquitecto, un estadio del club que no es el suyo. Y lo fa bene, si es competente. El artista competente, que sea inspirado, que sea, que domine la sua, el suo, la sua expresión, la sua técnica, es el más importante. Mediante la comunidad, si es humilde los artistas buenos son humildes, y cuando un artista acepta estar al servicio de la liturgia, como la experiencia de Lucy, de Via Lucis, produce obras al servicio de los sacramentos y sabe que su arte tiene la dignidad de seño sacramental. Va a ayudar a revelar la presencia de Dios en medio a la humanidad. Va a crear símbolos materiales de la vida espiritual. Signos históricos de la vida eterna. Y la imagen es concebida en función de la comunidad que se reúne y propone, presupone la interacción de tres elementos: la imagen, el rito litúrgico y la comunidad creyente. Y la comunicación circula entre estas dimensiones de la experiencia cristiana. Y el arte nos conmueve, activa nuestra emoción, porque nos hace pasar de las cosas materiales hacia los signos espirituales. Y de estas, de nuevo, hacia las cosas. San Agustín explica que este acto de pasar refuerza el alma. Dice así, en una epístola, como la llama de una vela que moviéndose arde cada vez más intensamente. Un otro pensamiento que la palabra expresión artística, expresión contemporánea, nos coloca desde el punto de vista del artista, pero generalmente la cualidad de las expresiones es medida por la impresión en el observador o participante. Y aquí se sitúa un gran problema o desencuentro: en la falta de iniciación de quien encomienda y de las comunidades hacia las expresiones de arte contemporáneo. Y es a partir de la impresión subjetiva que se evalúa la expresión. Y si así es, si el aprecio depende de la impresión, significa que el observador considera determinante lo que ya conoce y que ahí reconoce representado: los propios sentimientos, las propias imágenes, su universo de expectativas. El observador se emociona, vibra por la espontánea consonancia de la obra consigo. Parece entonces que la obra es más elocuente cuanto menos dice de nuevo, cuanto menos se distingue de lo esperado. La expresión provocante del arte contemporáneo debe encontrar
en las comunidades creyentes, en la Iglesia, esta capacidad de escucha, de real comunicación, sino es un estereotipo infecundo. Nuevas expresiones crean resistencia instintiva, desconfianza natural, incomprensión primaria. Por eso es absolutamente necesario la educación, la iniciación en las expresiones contemporáneas. Esto era algo que quería decir esta mañana. Pienso que era más adecuado en este momento, como principio. Muchas gracias, monseñor Acevedo. Bueno, me gustaría escuchar la opinión y la visión de Gloria Moure a este respecto. Bueno, vamos a ver, colaboración es una palabra fantástica, pero yo creo que la Iglesia la ha tenido tradicionalmente y siempre, si hacemos una revisión histórica, que siempre es importante hacerla para situarnos, vemos que esa colaboración ha tenido diferentes enfoques, ¿no? Y ahora ha estado muy cercana al Pórtico de la Gloria, que es una de las grandes joyas del románico. Lo puedo decir porque está en restauración y he tenido la oportunidad con esto de que los artistas han venido, cada vez he ido, subido los andamios con ellos y he visto a cada uno de las piezas desde una cercanía privilegiada. Es una auténtica joya. Pertenece a finales del siglo XII de un personaje, Maestro Mateo, que estaba fuera de época totalmente, porque es increíble que en esa época hubiera el realismo, nunca mejor dicho, que experimenta esa pieza. Pero era un encargo, era una colaboración con la Iglesia, era un encargo. La Iglesia en ese momento encargaba, era un modo de narrar, llegar, explicar una serie de situaciones que quería hacer entender a la gente. Y el modo más fácil era a través del arte, cosa que te hace pensar por qué hemos perdido eso, no solamente con la Iglesia, sino por qué el modo de llegar más fácilmente a la gente era el arte y ya no lo es. ¿Qué ha pasado en este en medio de estos siglos? ¿Qué hemos perdido, no? Es algo que lo dejo en el aire porque tema que estaría bien para otra mesa redonda, pero que está ahí. Bien, y continuó sus colaboraciones, ¿no? A lo largo de los siglos. Hemos visto pues, que tenemos las grandes obras artísticas están bajo el patrocinio de la Iglesia. O sea, hoy hablábamos en la mesa de Caravaggio, pero es que Caravaggio, que tuvo una vida cortísima, tuvo una producción que sin la Iglesia hubiera sido impensable que la hubiera tenido. Esta mañana he puesto al Greco, otro personaje también fuera de onda, que sin la protección de la Iglesia no hubiera ni siquiera sobrevivido. O sea, quiero decir que nuestra cultura está llena de esas colaboraciones. Pero sí es cierto que en un momento eso se interrumpe. Se interrumpe por una cuestión de concepción del mundo, ¿no? De racionalismo, de exceso de racionalismo, de separación, de especializaciones, en fin, de todo eso que hemos llamado modernidad y que ha sido algo que nos ha tenido durante unos siglos muy ocupados, pero que hoy vemos que se nos ha caído encima y que la tenemos que revisar totalmente. No todo lo que ha pasado es desechable, pero sí revisable. Y en ese concepto de revisión de modernidad nos damos cuenta que esa colaboración también se ha perdido porque ya la idea que tenía la modernidad de que el objeto era algo aislado, que no pertenecía a un contexto, pues hace como imposible la colaboración. ¿De colaboración con qué? Si tú estás creando algo que es
no tiene un diálogo con nada más, no tiene un diálogo con un entorno, no tiene un diálogo con una situación, etcétera. Por lo tanto, la colaboración ahí desaparece. Pero hoy, por suerte, aunque hay epígonos de esa modernidad que todavía siguen vivos, nos enfrentamos a un mundo diverso. Y el éxito de que se pueda restablecer esa colaboración está en que las dos partes sean conscientes realmente del momento en el que se está viviendo. El arte lo es, porque por definición propia es una huella de su tiempo. Por lo tanto, si estamos hablando de arte, ya no nos queda más de pensar que exactamente pertenece a su momento. Y la Iglesia parece que también lo está haciendo. Hoy hemos estado hablando de esta situación y, bueno, tenemos un Papa que nos lo dice cada día, ¿no? Que está repensando y, digamos, crítico con las situaciones existentes y muy cercano a las situaciones reales del momento en el que vivimos. Por lo tanto, creo que es la situación idónea para replantearse una posibilidad de colaboración. Los términos van a ser diferentes, como los fueron desde el medievo y cambiaron en el siglo XVI. Claro, evidentemente las situaciones eran diversas, la colaboración se planteó diversa. Hoy la situación es diversa. La colaboración también tiene que ser diversa. Muchas gracias, Gloria. Es que estaba tomando nota. Me parecía muy interesante lo que comentabas. Me gustaría escuchar la opinión de bueno, pues no hemos podido contar con él como conferenciante, pero sí que le hemos invitado a la mesa redonda con Eugenio Ampudia, que alguno de vosotros ya le habéis tenido como profesor, y si no le tendréis. Es un reconocido artista visual. Y bueno, pues yo creo que es interesante que conocer no solo la opinión de Gloria como crítica, historiadora, comisaria de exposiciones como la que nos habla esta mañana on the road, sino también desde el punto de vista de artistas como puede ser Eugenio, y luego daré la palabra a Javier Viver, también un reconocido artista. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que he hecho ascender cosas al espacio, como todos sabéis, he dormido en sitios en los que no se podía dormir, etcétera. Pero me preocupa algo que hasta ahora no sé si habíamos hablado aquí, que consiste en, ¿podemos pensar en global? ¿Podemos no poner límites al pensamiento y estar contando cosas para que aporten nuevas posibilidades a la Iglesia en su tarea enorme de dar más libertad a los individuos para ser más ellos mismos? ¿Podemos analizar de nuevo el papel de los artistas? ¿Podemos relacionar a los artistas con la Iglesia como se relacionaron en el Renacimiento? ¿Podemos volver a establecer puentes que sirvan para que entre todos construyamos posibilidades para que el mundo cambie en la dirección que queremos nosotros? Es por eso, quizá, por lo que yo estoy aquí, porque quizá como artista, más que las piezas que yo fabrico, lo que interesa es la forma en la que me comunico con el resto de las personas y en las que trato de que su cerebro y el mío vayan en una dirección fluida para que cambien las cosas, ¿no? La verdad es que cuando Pablo me invitó a esta mesa redonda, me puso en un brete, ¿no? Y lo estuvimos hablando, ¿no? Pablo, ¿te acuerdas, no? Sí, porque es verdad que estoy dando una asignatura que se llama Creación Experimental en una universidad católica como esta, pero
Mis postulados no tienen mucho que ver con esto, pero sin embargo hay muchas coincidencias que podrían hacer que yo estuviera aquí y efectivamente yo estoy aquí, ¿no? Asombrosamente, ¿no? Me interesa muchísimo el encontrar nuevas vías para vender mi producto, y mi producto es cambiar la cabeza de las personas, ¿no? Y dentro de estas vías que me interesan para vender mi producto están, por supuesto, las que estamos aclarando aquí, ¿no? No tengo nada más que dar las gracias, enormes gracias a Pablo por darme esta oportunidad, y a la vez explicaros que mi punto de vista a la hora de contar las cosas no va a variar, no voy a pensar solo de aquí a aquí, sino voy a pensar en global. Y ese pensar en global creo que en este momento y dadas las circunstancias que implican a la Iglesia y me implican a mí también, pueden llegar a una conjunción de intereses que nos pueden llevar a generar posibilidades conjuntas, ¿no? Yo entiendo que el papel de los artistas ha cambiado, yo entiendo también que el papel de la Iglesia ha cambiado, y en torno a eso podemos estructurar nuevas formas de diálogo que enriquezcan a las personas. Al final, a mí lo que me importa es contar cosas a las personas y que esas personas respondan con un mensaje que me haga directamente tener nuevas posibilidades a mí. Al final, lo que me importa como artista es el feedback, es que mi obra, al contar cosas a alguien, genere nuevas posibilidades en ese alguien que me impliquen a mí. Y si me implican a mí, estoy generando un diálogo. Y si estoy generando un diálogo, estoy generando nuevas posibilidades. Estabas hablando de eso cuando me invitaste, ¿no, Pablo? Claro. Pues entonces el objetivo está conseguido, ¿no? Es perfecto, ¿no? Monseñor ya tiene aquí un artista voluntario para trabajar en algún ámbito de la Iglesia. No, bueno, más allá. No estoy buscando trabajo, Tengo no, pero y estoy encantado. Contaré la anécdota, y es bien cierta, y además pues también con gloria, ¿no? Pero que habla muy bien de la imagen que, y me consta, Eugenio da clases aquí y Gloria es una persona que también, pues por la trayectoria que tiene, que ha tenido contactos con gente distinta de la Iglesia. Y fue muy curioso porque lo que se me preguntaba era si, bueno, pues que de qué se iba a hablar, ¿no? Y si realmente era una cuestión de debatir o simplemente de opinar, ¿no? Y yo, por supuesto, lo que dije es que había libertad completa, absoluta, que se podía decir lo que se quisiera. ¿Cómo no se va a poder decir lo que se quiera cuando en las horas Newman que organiza el padre Florencio, el padre justo aquí, pues puede venir una persona y dudar de la existencia de Dios? Si la cuestión es debatir y hablar con honestidad intelectual, con respeto, para que todos al final encontremos la verdad, los creyentes y los no creyentes. Por eso aquí, claro que sí. Y más allá del hablando se entiende la gente, ¿no? Yo creo que es tener unos fines comunes. Yo creo que lo que has dicho es bien cierto. Si tú estás buscando el bien de las personas como artista y entiendes que el discurso también honesto de la Iglesia es buscar ese bien, y lo encarnábamos además efectivamente en la figura del Papa Francisco, pues ¿por qué no vas a estar dispuesto? Y al final es un poco la pregunta que gira aquí. Es una pregunta que no hay que encarnar en nadie, ¿no? Pero poniéndote en el rol de artista contemporáneo, ¿qué problema tiene trabajar buscando un fin que es común a la Iglesia y el mismo, que es el bien de las personas y, por supuesto, la verdad, la honestidad? Y algo que ha salido esta mañana me parece, yo creo, que es lo más bonito. Es un atributo del que yo hablo mucho a los alumnos. Creo que el principal valor de un artista es ser auténtico, no ser impostado.
no ser un vendido, no ir a la fuerza de las corrientes, como soplen, estar mirando continuamente blogs y a ver qué es lo que se lleva, sino realmente tener unas ideas claras y ser realmente responsable y llegar hasta el final con ellas. Pues son buenos ejemplos de artistas como Eugenio o como Javier, ¿no? Que cuando hablas con ellos te das cuenta que son personas que tienen un criterio muy formado. Entonces, se trataba sobre todo de derribar prejuicios, porque la propia conversación con Eugenio pues fue sintomática de un estado de cosas que decías, no, hombre, o sea, yo lo entiendo, ¿no? Como, oye, es una universidad católica, puedo decir lo que quiera, pero por supuestísimo, o sea, pero claro que sí, todos estamos buscando con muchísima honestidad la verdad, y aquí todos sois, vamos, bienvenidos. Claro que sí. Muchas gracias. Eugenio, Javier, te estamos esperando. Bien, pues vamos a ver, sobre este tema de la comunicación entre el mundo del arte, los artistas, los comisarios y la Iglesia, me parece a mí que, de hecho, han salido varios ámbitos de colaboración. Aquí se ha hablado del atrio de la fe, el atrio de los gentiles, perdón, y ese es un ámbito en el que hemos visto unas cuantas propuestas. Monseñor nos ha contado propuestas que están haciendo desde el propio dicasterio y que plantean un diálogo de tú a tú con el arte contemporáneo. Lo que hemos visto en esa fantástica exposición de Gloria Moore, en muchos casos plantea ese tipo de diálogo entre dos ámbitos, que es el mundo de la fe, concretado en San Francisco de Asís, y las preocupaciones del artista contemporáneo, que tiene cantidad de nexos de unión. Basta leer digamos los textos, los escritos de los artistas del siglo XX o del siglo XXI, y es continuo la aparición de referencias, de ámbitos de encuentro entre las preocupaciones de la Iglesia y de los artistas. Y todo ese es, me parece a mí, que un ámbito tremendamente interesante y en el que la Iglesia aprende mucho, descubre cómo existen sintonías, existen interpretaciones, digamos, de cuestiones que están latentes, digamos, dentro de la Iglesia, ¿no? Pero hay, digamos, que un paso más. Si uno pasa de ese atrio de los gentiles y entra dentro de la Iglesia, en ocasiones estamos viendo cómo la Iglesia demanda una serie de edificios que llamamos templos y una serie de elementos que son a veces mobiliario, en otras ocasiones son unas imágenes que podríamos llamar populares, que están sujetas a la devoción popular, en la que el artista, si quiere, digamos, que participar de esa colaboración, debe tener esa actitud de la que habla Gloria Moore, que es ese acercamiento respetuoso en el que, digamos, el artista no llega imponiendo su verdad, sino que empieza preguntando a esa comunidad. En ocasiones es una comunidad que tiene cantidad de gestos interesantísimos que pueden ser utilizados desde el plano artístico, desde muchos ámbitos, digamos, de actuación, no solamente, digamos, puramente formales o formalistas, por decirlo de alguna forma. Entonces, eso implica ese diálogo con la realidad que te encuentras ahí, que en muchos casos es necesario para que no haya esa desconexión, esa falta de comunicación entre el mundo del arte y la realidad que va a vivir esas piezas, por decirlo de alguna forma, esas intervenciones de los artistas. Yo recuerdo Víctor Erice y a Basquieros también, un taller que tuvimos en la Casa Encendido. Ellos hablaban de una realidad que les preocupaba y decía: no hay nadie más solitario
que un artista contemporáneo, un director de cine se refería en contemporáneo. Claro, yo creo que es aplicable al mundo del arte contemporáneo. En ocasiones dices, vale, ¿qué es lo que ha pasado? Esta pregunta que se hacía Gloria Moore, que hay una especie de distancia entre un gran público y las propuestas de los artistas, ¿no? Bueno, pues eso nos lo tendríamos que, pues es un tema, digamos, de los gordos, ¿no? Y que es el tema principal de la modernidad, que no podemos olvidar que gran parte de las vanguardias surgen con un tema de fondo que es la disolución de esa dicotomía entre arte y vida. Pero la realidad que te encuentras en muchas ocasiones es que no se sabe solucionar. El hecho, por ejemplo, no sé, te pones con las vanguardias rusas y dices, claro, toda esa propuesta de unificar la vida con el arte, resulta que sencillamente no se soluciona. Y aparece una cosa que es el realismo socialista, que claro, es como decir, ¿qué ha pasado aquí? ¿Dónde está el fracaso de esta gran utopía, ¿no? Bueno, ¿qué cosas, digamos, pues se pueden, no sé, plantear? Yo lo único que se me ha ocurrido es vamos a crear una especie de plataforma que ayude a crear, digamos, esos vínculos entre el mundo, a veces muy complicado, de la Iglesia, entendiéndose pues las distintas diócesis, los párrocos, los seminarios, con carencias de formación en el ámbito puramente artístico, pero especialmente en el ámbito del arte contemporáneo. Esto que decíamos, señor Carlo, de que es fundamental que un seminarista o que un cura sepa de arte contemporáneo, porque ahí están latiendo, digamos, todas las cuestiones de la gente a la que se va a dedicar. No olvidemos que un sacerdote es un mediador entre Dios y los hombres, por lo tanto, debe conocer a los hombres, ¿no? Se supone. Bueno, pues, claro, yo lo que he hecho es, con otra gente, poner en marcha esto, con la posibilidad de que vaya adquiriendo formas muy variadas, a veces no son sencillas. Supone, pues, no sé, dedicar mucho tiempo a esa labor de diálogo, de entender también las problemáticas de ambos planos, ¿no? Y es lo que puedo decir. Yo quería preguntarte, Javier, porque además esta mañana realmente os he cortado. Y vosotros tenéis la experiencia de artistas que habéis bajado. Estábamos comentando que hay hitos que son interesantísimos, como es que esos artistas importantes estén en la Bienal de Venecia. Pero ciertamente el reto es cómo conseguimos que los artistas bajen a las parroquias. Entonces vosotros ahí tenéis la experiencia. ¿Cuál es el reto y cuál es el pacto? ¿Cuál es el briefing que te da el cliente? ¿Y hasta qué punto, como artista, tienes una libertad? Podríamos hablar en relación a la iconografía o a planteamiento de problemas visuales. Sí, claro, la respuesta no, como está claro, no es fácil, ¿no? Pero bajando a un plano muy concreto, existen muchos ámbitos de conexión. El caso que antes hablábamos en la mesa, en la comida del padre Meneques, es un gran caso. Él sencillamente utiliza pues la nave central de una iglesia en Colonia para dar la palabra a artistas contemporáneos que presentan pues una pieza, un tríptico detrás del altar en esa nave principal en la que tienes cuadros de Rubens o piezas muy interesantes, ¿no? Las propuestas son muy variadas, pero en cada una de esas propuestas se produce una implicación directa del artista. Artistas como Boyce, Boyce me parece que ahora sí tenía una pieza, ¿no? O artistas como Bacon, gente muy variada que se plantea qué implicación tiene lo que está sucediendo ahí directamente en ese altar con su obra.
Y entonces se plantean el tema de la muerte, se plantean el tema de la resurrección, se plantean el tema de la eternidad, cuestiones, digamos, que están latentes. Basta cogerse el trabajo de muchos artistas para ver que es un tema recurrente, ¿no? El artista se asoma de alguna forma como ante un misterio y sencillamente en ocasiones lo que hace son buenas preguntas sobre esa realidad. Ahí hay cantidad de ámbitos de unión. Basta, por ejemplo, hablar de una tradición tan conocida como el Vía Crucis para plantearse si no hay artistas que estén haciendo auténticos programas de Vía Crucis a través de la fotografía, a través de... En fin, los puntos de conexión son tan grandes. El tema del agua. ¿Cuántos artistas no han tratado el agua como purificador o el fuego? En fin, yo creo que es difícil encontrar un elemento en una iglesia que no tenga cantidad de ecos en el campo del arte. Quizá los artistas estaremos en las parroquias y en las iglesias cuando esos territorios se conviertan en campos de batalla, ¿no? En sitios donde puedan pasar cosas, donde se confronten ideas y donde lleguen a generar nuevas posibilidades, más que enumerar una a una todas las posibilidades que tiene la iglesia dentro de sus parroquias. Lo que hay que hacer es crear espacios relacionales donde las personas puedan confrontar sus opiniones, y ahí estaremos los artistas seguro para contar nuestro punto de vista, yo creo, vamos, o sea, tiene que ver con eso un poco, ¿no? También, ¿no? Sí, claro, ahora ya hemos entrado en un territorio de debate muy interesante, ya estamos precalentando, ¿no? Punto uno, el artista. Claro, eso es un tema a estudiar también. Hablamos de artistas, o sea, hablamos de la parte de la parroquia que debería, de la parroquia o de la iglesia que debería construir una situación de debate suficientemente interesante como para que el artista pueda implicarse más allá que ilustrar conceptos. Porque no dejamos de ilustrar. Y entonces sí que entramos ya en otra fase que es como peligrosa, ¿no? Que creo que sé por dónde iba Eugenio. Pero, claro, está el artista también. Y cuando decimos artista, ¿qué estamos diciendo? Porque artista es un término que últimamente, en los últimos años, está como bastante complejo. Hay muchos artistas, demasiados para ser auténtica el término. Gloria, también hay muchos comisarios, ¿no? También hay muchos comisarios. No, pero también hay muchos. Sí, es que estamos en una época en que hay muchos de todo, demasiado. Entonces, claro, esto es. Tendríamos que poner unas pequeñas normas, ¿no? De definición de lo que hablamos, porque. Claro, si hay alguien que cree que se mete, o sea, va a ser artista para hacer dinero, yo le aconsejo que estudie para banquero, porque se ha equivocado. Sí, puede hacer algo y quedarse en medio del camino fácilmente y destrozar su vida y muchas otras cosas. Ser artista no es un territorio fácil. Yo creo que la palabra artista, cuando la usamos aquí, estamos pensando en una figura, ¿no? En lo que tenemos en mente cuando decimos que es artista. Y el artista es alguien que tiene que luchar por lo que cree y defender lo que cree, que lo tiene que formalizar contra casi todo, porque es difícil intentar formalizar conceptos que pertenecen a tu época cuando la mayoría, y no la mayoría, sino la mayoría de la minoría no es consciente de esa época, es que estás muy fuera de juego. O sea, las cosas no son fáciles, ni siquiera ahora que parece que lo son, ahora menos que nunca, porque hay mucho humo y mucha, digamos, intereses creados. O sea, hay un mundo paralelo y hay un mundo verdadero, digamos, hay un mundo real en el que el artista trabaja pensando en que lo que está haciendo tiene un sentido, es útil, porque la cultura es útil, no es un lujo, es algo que es útil y fundamental. Y el arte es fundamental en la cultura, por lo tanto, tiene una gran utilidad. Pero para ser
útil tiene que ser auténtico. Y para ser auténtico, lo primero es que la actitud del personaje que lo realiza sea auténtica. Quiero decir con esto que hay una gran responsabilidad en todos aquellos que estamos metidos en este mundo de la cultura, que muchas veces no aparece, pero es así. Antes lo hablábamos con Javier, ¿no? Construir cualquier cosa como comisario, ayudar a construir cualquier cosa, significa un gran peso en tus espaldas, porque eso tú te vas, pero eso queda. Queda para el diálogo con los demás, queda para deja huella. Y dejar huellas hay que procurar pisar muy bien para dejar que la huella sea una huella que tenga sentido, sino mejor volar y no dejar huella, o pasa por encima casi sin existir, ¿no? Quiero decir con esto, porque aquí es una universidad donde se forman artistas, que seáis muy conscientes de dónde os metéis. No es un tema de técnicas, es un tema de conceptos, es un tema de ideas, es un tema de posicionamientos, es un tema de actitudes, es un tema de construcción de personalidades, es un tema de profundidad. Antes Pablo ha usado una palabra que a mí también me encanta, que es palimpsesto. La cultura es un palimpsesto. Es una capa detrás, encima de otra capa, encima de otra capa, encima de otra capa y múltiples capas. Y esas capas, esa suma de capas, construyen la cultura, pero construyen también la personalidad. Alguien que no dibuja bien, un artista, alguien quiere ser artista y no dibuja bien su perfil, nunca tendrá sombra. Estoy parafraseando a un gran artista que no lo voy a citar, pero es así. Alguien que no dibuja bien su perfil no tendrá nunca sombra y por lo tanto será un fantasma. Nunca mejor usada la palabra fantasma. No existirá. Pasará y siquiera dejará huella. Eso lo tenéis que tener muy claro. Y es imposible pensar, impensable, no imposible, pero siempre no debería ser pensable, el hablar de una colaboración con nadie, porque para colaborar hay que poder ofrecer. Y para poder ofrecer hay que tener algo que ofrecer. Y para eso hay que formarse. Pero hay que formarse en el mundo de las humanidades, mucho más allá del mundo de la técnica y de la formalización. Para formalizar hay que antes saber qué es lo que tienes que formalizar. Los pasos de un artista es como alquímico. El mundo de la creación es alquimia pura. Alquimia en la que se mezclan tantas cosas, a veces lo que estás oyendo al lado, otras un pensamiento importante, otras la propia técnica que te ha desviado en la creación para producirte otra cosa. Es un mundo complejo que te puede llevar a una gran bola y a una gran espiral. Pero si tú, en el inicio de la espiral, no tienes una solidez y una honestidad, la espiral te comerá y te destrozará. Entonces, perdonadme este discurso casi moralista, pero ya sé que la palabra moralista es un poco rollo, pero es que me parece básico y quiero decirlo. Entonces, empecemos por definir bien qué es ser artista, qué es lo que le pedimos a los artistas, qué es lo que necesitamos de ellos. Saber que el papel del artista es un papel importantísimo a jugar, que determinan la cultura de su tiempo, qué es lo que van a ofrecer a un futuro. Os recomiendo una visita por el Prado y lo podréis entender fácilmente. Y luego, evidentemente, esa plataforma que Pablo y Javier están hablando, yo estoy de acuerdo con Eugenio. O sea, el debate es importantísimo, sobre todo en un momento como este, en el que todo se tiene que revisar. No digo tirar, digo revisar. Todo. Historia, lenguaje, todo. Es un momento de creación pura. Por lo tanto, aprovecharlo, pero aprovecharlo bien. ¿Un señor quería comentar algo? Adesso parlo italiano perché non ho la base di qualcosa già preparato e è meglio parlare italiano. Parlo adagio per che tutti possano capire, penso, non sarà difficile. L'apertura di spirito oggi è fondamentale per il futuro, quello che parlava Eugenio del global,
quello che Santo Tomás, Tomás d'Aquino parlava di integral, è una visione di apertura di spirito, non di ideologizzazione, non di materialismo, non di utilitarismo, è utile ma non utilitario, questa la diversità di un'opera d'arte, un poema, una canzone, perché non parliamo di musica qui, che è anche un'esperienza che il Pontificio Consiglio della Cultura sta facendo con l'invito a compositori di musica contemporanea per fare opere contemporanee. Abbiamo fatto 2 anni fa un credo e hanno concorso 240 compositori di musica contemporanea e quest'anno abbiamo fatto un Pater Noster in latino perché tutte le lingue del mondo, tutti i compositori possono farlo e hanno concorso 140. Significa che c'è negli artisti, anche di musica contemporanea, la voglia di collaborare, di partecipare. Se abbiamo apertura di spirito per ricevere i diversi linguaggi, le diverse espressioni, noi stiamo costruendo un mondo che ha futuro. Perché i problemi che oggi si vivono e che certamente il Papa gli sta ascoltando e rispondendo, ha bisogno di questa apertura di spirito, non di alla partenza avere un'idea, ma avere idee, ma che sono sempre rifatte ascoltando quello che accade nel mondo e quello che le persone vivono, soprattutto questo. Un pensiero senza pregiudizi, questo è il terreno fecondo della saggezza. Un pensiero senza pregiudizi sarà la sorgente del giubilo di persone che ricercano la giustizia in questo mondo profondamente ingiusto che viviamo. E voi, soprattutto giovani che siete qui, avrete molte difficoltà da vivere nei prossimi tempi. Non sarà facile la vita, perché non sarà occupazione, non ci sarà più lavoro. I politici europei non hanno il coraggio di dire che non avrà più lavoro. Non c'è. Il robot sostituiscono le persone. Non c'è, non sarà più possibile trovare lavoro, la globalizzazione è in corso e non torna indietro. Bisogna ripensare il mondo, ripensare l'economia, ripensare la politica e avere il coraggio di attuarla. L'arte, e gli artisti abbiamo parlato un po' al nostro tavolo, sono quelli che prima degli altri capiscono per la sua sensibilità quello che sta per accadere, quello che va a accadere nei prossimi tempi. Per questo ascoltare gli artisti in ogni espressione artistica è fondamentale, perché diceva Goethe che la civilizzazione è un esercizio costante di rispetto, rispetto per il divino, per la terra, per il nostro somigliante, per noi stessi, per la nostra dignità. E se questo non esiste, non esiste civiltà, esiste barbari. I barbari, la barbarità, le selvaggerie, che alcuni momenti ritorna nella società, si dice che noi non abbiamo cambiato molto. E le nuove generazioni, voi soprattutto giovani che siete qui, dovete avere molta responsabilità, che è l'altra cosa fondamentale. Apertura di spirito e responsabilità per il futuro. Perché se i nostri padri non hanno avuto questo senso
la ecología se va a evidenciar la mancanza de respeto por la natura, anche la ecología humana, el respeto por la natura humana, trará, porterá molta dificultad en el futuro. Por esto, los artistas ayudan a pensar la integralidad del proyecto humano, la Chiesa, ascoltando, guardando, vivendo con gli artisti, in dialogo con gli artisti, non so, troverà spazio per le sue opere, ma soprattutto capirà il senso del futuro. Si quiere comentar algo al respecto. Yo ha habido una cosa que ha comentado Eugenio que me lleva a una reflexión, ¿no? Y es, y vuelvo un poco a lo que le planteaba a Javier, y es, en tu caso, que puede ser el caso de muchos artistas contemporáneos, ¿puede el artista contemporáneo recibir un encargo? Quiero decir, ¿el discurso es totalmente libre, sin ningún tipo de condicionamiento, con el ánimo de trabajar para con su marchante, su galería, o está abierto a tener un cliente como podría tenerlo un diseñador, que también hay diseñadores en la sala y son creadores visuales también, y entonces entrar en diálogo con esa iglesia? O sea, si a ti te propone la iglesia reflexionar sobre, pues como ha pasado ahora, sobre el libro del Génesis, ¿qué hubieras hecho? Yo creo que los artistas estamos dispuestos a pensar globalmente con respecto a las propuestas que nos hacen. Creo que continuamente estamos dialogando con las personas para sacar nuevas posibilidades, y entonces un encargo pues es casi un lujo, ¿no? Es, te quitan la mitad del trabajo, ¿no? Directamente, ¿no? Entonces, bueno, tú piensas en global, y si alguien que está cercano a ti te ofrece la posibilidad de poder contar tus cosas y a la vez aportar nuevas posibilidades a situaciones complejas que se desarrollan a tu alrededor, pues tú aceptas ese encargo. Si ese encargo va en contra de tus intereses, va en contra de lo que tú analizas sobre el mundo y no puedes sacar consecuencias que enriquezcan las nuevas estrategias que surjan a partir de ese encargo, evidentemente no lo aceptas, ¿no? Pero yo soy partidario de establecer relaciones con todo tipo de empresas, sociedades, personas que generen nuevas posibilidades de estrategias, que desarrollen nuevas comunicaciones y nuevos intereses en torno a las personas y en su, y a sus relaciones, ¿no? Me parece que una de las cosas en las que me voy especializando cada vez más es en los espacios relacionales en los que surgen nuevas posibilidades. Y para que esos espacios relacionales sean muy, muy, muy especializados, hay que tienen que intervenir los artistas y tienen que intervenir gente que piensa que aporte nuevas posibilidades a esos espacios, ¿no? Yo creo que los artistas somos unos más, o una gente más, a la hora de provocar estas cosas. Y no estaría dispuesto a pasar de los artistas siempre que se establezcan nuevas normas para generar nuevas relaciones, ¿no? Yo creo que en este momento los artistas no solo hacemos, digamos, cosas para el mercado del lujo, quiero decir, para que se vendan en las galerías, sino que también hacemos signos o símbolos que pueden seguir las personas, y también hacemos propuestas para la industria de la cultura, ¿no? Y en torno a eso creo que hemos ampliado nuestros horizontes, hemos ampliado nuestras posibilidades, y yo soy un tipo que cuenta cosas, ¿no?
y si cuento cosas, a lo mejor me acuerdo de la última frase del libro de Salinger de El guardián entre el centeno, que decía muy, muy, muy irónicamente lo de no cuentes nunca nada a nadie, porque en el momento en que cuentes algo a alguien, empezarás a echar de menos a todo el mundo, ¿no? Entonces, o sea, eso me parece básico para mi trabajo y me parece básico para mis relaciones con el resto de las personas, ¿no? Es verdad que es posible que por mis intereses en el mercado se me pueda ver como un artista que genera piezas para el mercado de lujo, pero eso es mínimo, no creo que sea ni un 25% de mi trabajo, ¿no? Hay unos componentes que tienen que ver con lo que yo pienso, cómo comunicárselo a los demás, con qué personas cuento para hacerlo, con qué, en qué sociedad estoy viviendo, y yo creo que todo eso implica, no solo para mí, sino para todos los artistas, nuevas formas de contar las cosas y de comunicar las cosas, ¿no? Sí, o sea, no me refería, y a lo mejor no he explicado bien, realmente a lo que me refería más es a esa a ese discurso de artista moderno que busca la originalidad y ninguna cortapisa, y que por tanto su libertad y su discurso es lo primero, y que por tanto en un momento dado, por cuestiones también, ¿por qué no?, ideológicas, que se han vivido en el siglo pasado, de cierta sospecha y descreimiento frente a una institución como la eclesiástica, de la que se desconfiaba, y que nadie quería acercarse a ella por si acaso podía asociársele a una cuestión también, bueno, pues podríamos decir, frente a la revolucionaria moderna, la reaccionaria. Pablo, yo desconfío de todo y de la Iglesia también, ¿no? Pero creo que si alguien me ofrece plataformas y posibilidades de relacionarme con el resto de las personas, voy a estar ahí seguro, ¿no? Y voy a estar con mi criterio, y mi criterio es sólido, pero cuando mi criterio sólido se junta con criterios nuevos, tiene la capacidad de disolverse para generar nuevos caminos, ¿no? Y eso me importa muchísimo, ¿no? Me importa. Yo lo que quería era, y os hago la pregunta a Gloria, a ti, a Javier, es, porque tú estás hablando ahora en primera persona, pero vosotros que tomáis el pulso de lo que es la cultura actual, si realmente entendéis que tu opinión es extensible al resto de artistas, o si de alguna manera seguimos todavía con esa visión llena de prejuicios frente a lo que sería la Iglesia, que muchas veces no es tanto un ateísmo militante, sino un anticlericalismo. Si eso lo detectáis, o si realmente las barreras empiezan a caer y puede haber una colaboración, porque no hay ningún tipo de enfrentamiento. A ver, Pablo, yo conozco a todo tipo de artistas, tengo amigos en todos los sitios, hasta en el infierno, por supuesto. Conozco a gente que piensa que la mejor iglesia es la que arde y es la que más ilumina, por una parte, y conozco también a gente que sabe que establecer estrategias de colaboración pueden llevar a que todos crezcamos más y a que todo funcione un poco mejor y a que las cosas vayan en la dirección en la que nosotros queremos, en la que la Iglesia, los artistas, las personas, la sociedad. Yo creo que no contar con alguien en esta estrategia es perder, ¿no? Y yo no estoy dispuesto a perder, ¿no? O por lo menos por ahora todavía no me toca perder, ¿no? Bueno, yo esta mañana he explicado un proyecto con un encargo, como que, o sea, con una colaboración. Yo no sé si la palabra encargo es todavía... pero en algunos artistas con una propuesta de producción nueva, ¿no? El tema era un tema Francisco de Asís, en fin, bastante. Nadie me preguntó si estaba la Iglesia detrás, es un tema que no... Se ha hecho en espacios históricos relacionados con la Iglesia, porque uno es una propia Iglesia y el otro es el Palacio Arzobispal de Santiago de Compostela. La catedral es la dueña, ha estado
ayudando y apoyando a que este proyecto se llevara a cabo. Ningún artista, es que es algo que no ha salido en el tema, nadie. O sea, el artista es un ser libre por excelencia, ¿no? Por definición, debe ser un ser libre. Si el encargo o la propuesta es algo que entra dentro de sus intereses, o sea, si se ve reconocido en ella, actuará e interaccionará. Si no se ve reconocido, que puede darse el caso, ¿no? A mí no me ha pasado con este tema, porque es un tema que parece ser que todo el mundo se siente interesado, pero puede pasar, y con este o con otros temas que no sean ni religiosos, o sea, porque tú puedes, como yo te digo mi experiencia como comisaria, ¿no? Tú puedes construir una idea y puedes encontrar artistas que no se sienten vinculados a esa idea, pero no por una cuestión ideológica, simplemente porque su trabajo no es engarzable en esa idea. Bueno, esto es una cuestión así. No creo que en este momento que vivimos el tema de ideologías al nivel que tú propones sea un impedimento, porque hay una situación que está por encima de esto y que el monseñor la ha tocado esta mañana y que está en el arte mismo, ¿no? Hay un tema ahí de espiritualidad, ¿no? O sea, hoy he citado a Delacroix cuando hablaba del alma que está detrás, pero también si te lees los textos de Klein, pues te das cuenta que él tiene ese miedo a la terminología y dice, bueno, le llamamos sensibilidad, pero que no sea que no sensibilidad, o sea, sensibilidad, pero por no usar términos que a lo mejor son espiritualidad, ¿no? Pero y esas fronteras de la terminología lingüística que no definen nada, pero que están tocándose unos con otros. O sea, hay un tema en el arte que está muy cerca de la religión, muy cerca, ¿eh? Vamos, Cunelis tenía una, por citar otra vez a Cunelis, porque parece que solo cito a él, pero no es así, ¿no? Tenía una frase que decía algo así como, espérate, que me acuerdo, parece que la tenía por aquí apuntada. Lo laico, tal como hemos querido, triunfa, ¿no? Pero no se puede dejar de sentir la falta de lo espiritual que una estatuilla negra representa. Quiero decir, que siempre ha estado ahí. Es un tema que está, que ha unificado. El objeto artístico tiene ese punto y la Iglesia también lo tiene. Es un punto de encuentro. No hay una cuestión ideológica. Creo que en este momento, que como hemos hablado antes, las ideologías es una cosa que se han destruido a sí mismas, se abre un campo de coexistencia común con temas que pueden ser del interés común o no. Si no lo son, pues no habrá juego, pero si lo son, por supuesto, no creo, yo no conozco a ningún gran artista que diga que no a un encargo bien hecho por parte de la Iglesia, excepto si lo hace por estrategia. Puedes decir no por estrategia, eso es otra cosa. Y aquí no estamos hablando de esto es incontrolable, ¿no? Porque la estrategia de cada uno es incontrolable, pero por contenido de la obra, por necesidad de... No creo que exista eso. Perfecto. No sé si, Javier. Sí, vamos a ver, yo coincido con estos dos planteamientos. O sea, habitualmente prejuicios irreconciliables hay en todas partes. También en el mundo del arte me he encontrado yo algún prejuicio irreconciliable, pero... no es lo habitual, el artista es alguien, digamos, que tiene esta capacidad de diálogo y no solo eso, sino que es un tema que le motiva. Mi experiencia es que este tipo de propuestas, cuando se le deja hacer, lógicamente, tienes que darle ese margen, digamos, de implicación al artista, ¿no? Pues cuando se le deja que se implique en el proyecto, el artista se entusiasma con proyectos de este tipo. El ámbito, digamos, de una iglesia, de un templo, ese ámbito religioso suele presentar bastantes posibilidades y conexiones con el mundo del artista. Y, de hecho, tenemos muchos ejemplos de que cuando se le ha dado la voz han respondido. Me parece que el principal problema es o ha sido un tema de miedo ante, digamos,
el artista, que es un tipo, digamos, no sé, desde luego en muchas ocasiones mirado como un tipo pues peligroso, ¿no? Porque te pone en cuestión muchas cosas, ¿no? Pero cuando hay una altura intelectual se puede elaborar ese discurso sin ningún tipo de miedo. Y yo quiero seguir siendo peligroso, de verdad. Espero yo. Si no, no serías Eugenio. Bueno, pues no sé si los integrantes de la mesa quieren comentar algo más. Creo que, bueno, no se puede decir más en esta hora y cuarto que hemos estado aquí reunidos. Agradecerles mucho su asistencia y también no podemos cerrar este simposio sin hacer un pequeño resumen o unas conclusiones muy, muy básicas y muy breves. A mí me parecen muy prometedoras. Yo la verdad es que estoy encantado, ciertamente, con el ambiente tan, tan favorable que hay para retomar esa colaboración a la que llamaban pues, Juan Pablo II, Benedicto XVI, en el año 1999, VI. Pablo VI, y que sí, que se remonta ciertamente al Concilio Vaticano II. Uh-huh. ¿Vale? Y que es el sentido mismo del Pontificio Consejo para la Cultura, ¿no? Me alegra mucho ver que ciertamente hay un estado de cosas en el que no hay ninguna duda, no hay posible debate y que ciertamente el artista está preparado. De las conclusiones que me gustaría subrayar, ¿no? Es sobre todo que el esfuerzo se debe hacer por ambas partes, no solamente por la parte, podríamos decir, de la cultura laica, del artista, que en un momento dado colabora con la Iglesia. Hay un elemento importante que Monseñor ha tocado y que yo quiero reflejar también, que es la responsabilidad del fiel también para educarse en el arte contemporáneo. Igual que se abre el artista y dialoga sobre cuestiones que le interesan en común con lo que es la Iglesia y con un libro como es la Biblia, lógicamente el fiel, el que va a misa y disfruta de la vida espiritual, también debe intentar encontrar el asombro mediante ya no imágenes nuevas, porque la paradoja es que al final el mensaje siempre es el mismo, claro, pero los nuevos procedimientos, lo que hablábamos, ¿no? Esta mañana, Gloria, y yo lo pensaba, digo, bueno, al final no lo hemos comentado, bueno, es que toda la colectiva de On the Road está fundamentada en, no procedimientos nuevos, en procedimientos actuales, como pueden ser la instalación, la videoinstalación, que es algo distinto a lo tradicional, a lo que está acostumbrado el fiel. Y yo creo que entonces tiene que haber un encuentro y un diálogo real desde un movimiento, ¿no? que sería de acercamiento, y el Pontificio Consejo para la Cultura lo tiene clarísimo, ¿no? Entonces ahora realmente la labor de todos los que estamos aquí es pensar qué medios se pueden poner para que eso tenga lugar, para que efectivamente haya una colaboración efectiva por parte de los artistas y para que también desde las parroquias se pueda hacer una labor, no estamos hablando de reeducación, estamos hablando de ampliación de lo que sería el gusto, de quitarse de encima prejuicios y dejarse llevar por una experiencia estética que, como dice ese texto, Via Pulchritudinis, nos puede llevar también a una experiencia religiosa, una experiencia ciertamente mística, ¿no? Yo creo que se trata sobre todo de unir esas dos fuerzas de un artista como testigo de su época, y estoy simplemente parafraseando cosas que se han dicho por parte de todos ustedes, y que la Iglesia está mostrando esas condiciones tan interesantes
como es una invitación sin condiciones, solamente las que puede poner cualquier cliente, ¿no? Que es, oye, vamos a contar esto, nos interesa a ambos, tenemos mucho interés.